The existence of the first case of Ebola spread within the U.S. changes some things, and it doesn't change other things. It doesn't change the fact that we know how Ebola spreads. It doesn't change the fact that it's possible to take care of Ebola safely. But it does change substantially how we approach it. We have to rethink the way we address Ebola infection control, because even a single infection is unacceptable. I want to clarify something I said yesterday. I spoke about a breach in protocol, and that's what we speak about in public health when we're talking about what needs to happen. And our focus is to say, would this protocol have prevented the infection? And we believe it would have. But some interpreted that as finding fault with the hospital or the healthcare worker. And I'm sorry if that was the impression given. That was certainly not my intention. People on the front lines are really protecting all of us. People on the front lines are fighting Ebola. The enemy here is a virus. Tenemos un privilegio nosotros, y es contar con la presencia de una autoridad mundial en lo que es la batalla contra algo tan temible como el ébola. La doctora Eileen Marty es profesora de la Universidad Internacional de la Florida, es integrante de un cuerpo selecto. Se necesita tener una valentía muy especial para integrar ese grupo de la Organización Mundial de la Salud, que son casi como los bomberos que se enfrentan a los incendios desatados por virus tan temibles como es el ébola. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre es un placer estar contigo. Doctora, ¿la sorprendió que sea una enfermera la primera persona con ébola ahora contraído en Estados Unidos? Bueno, es que las enfermeras son las que están en más contacto, más íntimo con un paciente, y lo están cuidando y se ponen en contacto con muchos líquidos que pueden estar contaminados con el virus. Entonces, también en África lo hemos visto así, que las enfermeras son las que más han tenido problemas. Ahora vamos a tratar en un par de minutitos de pedirle su ayuda para explicarle un poco a los televidentes cosas vinculadas a la ropa que se utiliza y a cómo es el proceso. Pero ya el director del CDC ofreció disculpas porque se entendió inicialmente, y muchas enfermeras, enfermeros reaccionaron muy molestos diciendo, caramba, ahora la culpa es de nosotros los que cometimos el error. Me dicen que en casi ningún hospital de Estados Unidos ha habido de verdad entrenamiento práctico, que han recibido correos electrónicos, fotografías, diagramas, pero que no se hace esa práctica de algo que no es fácil. No es fácil. Y es más, en África no permiten a nadie, aunque ha tenido experiencia, ponerse el equipo y meterse a trabajar en un cuarto de personas con ébola sin otra vez recibir el entrenamiento práctico. Práctico, claro, individual y una manera muy estricta. Y seguro que conoces la Médecins Sans Frontières, que sí. Es exacto. Y esa organización tiene un método fabuloso. Aunque el equipo no es tan fantástico como los que tenemos aquí en los Estados Unidos, pero es el método en cual se usa que es fabuloso para prevenir problemas. Algunos de los últimos detalles de lo que está ocurriendo con la novedad de esta desgracia, ojalá que la señora mejore pronto. Esta joven que ha sido identificada, una enfermera de 26 años que contrajo el virus. Vamos a los detalles, aquí está este reportaje de nuestro compañero José Antonio Évora. Las autoridades identificaron a la enfermera de Dallas, Nina Pham, como la primera persona que ha sido contagiada con el virus del ébola dentro de los Estados Unidos. Nina tiene 26 años, se graduó en el 2010 y formaba parte del equipo que atendió al liberiano Thomas Duncan, fallecido el miércoles pasado. No está claro cómo la enfermera contrajo la enfermedad, pero el personal médico de todo el país se está quejando de no tener el entrenamiento adecuado para lidiar con pacientes con ébola. De momento, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta están cometiendo algunos errores en el protocolo de respuesta a posibles casos de la enfermedad, indicó CNN. A quienes llegan a Estados Unidos procedentes de Liberia, Sierra Leona o Guinea, les entregan un documento con la sugerencia de llamar a un médico si se sintieran enfermos.
Lo correcto sería establecer un mecanismo para trasladarlos a una sala de emergencia sin que tuvieran que estar en contacto con otras personas. Hasta ahora, las autoridades tampoco están exigiendo que sea obligatorio para el personal médico que atienda a casos potenciales a ponerse el traje de protección con la ayuda de otro técnico. Qué ventaja que además de ser una doctora especializada en el tema, sea profesora, así que nos puede ayudar. Le pedimos ayuda a uno de nuestros compañeros también para que se pusiera lo que es la ropa más o menos habitual, no es el mismo material, pero así uno llega a un hospital y si hay una intervención normal, sin un virus de este tipo, se puede encontrar una persona con una bata, con guantes, con una máscara y con su gorrito, ¿verdad? Sería más o menos así. Se puede encontrar una persona así, especialmente en un laboratorio donde están haciendo exámenes de sangre o algo de eso, en una cosa muy normal. Para el ebola esto no sirve. Muy bien, entonces, señor, muchísimas gracias, muy amable, y le vamos a pedir ayuda a una de nuestras compañeras para que ahora lo hagamos de otra forma, para que ella nos explique, cuando hablo de ella le digo a nuestra gloriosa doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Entonces, este va a ser el proceso. Yo sostengo esto. Este es un traje del tipo enterizo. Sí. Entonces, ¿no es como el que se utiliza para el ébola? ¿El del ébola es mucho más grueso o un poquito más grueso? Bastante más grueso. Bastante más grueso. Y es repelente al agua. Y este no es. Está bien para... Ok. Es repelente al agua. Sí. O sea que es completamente impermeable. Es impermeable, sí. Ok. Eso es importante. Y hay diferentes tipos, ¿no? Porque diferentes marcas, etcétera, pero... Entonces, aquí ya estamos prestando atención que nos faltan algunas cosas. Sí, nos dice usted lo que... Tenemos los guantes, tenemos una mascarita, no tenemos botas. Y los guantes, además, tenemos un par en este caso. Sí. Pero como funciona es que se pone un par de guantes... Mire, y lo que está haciendo, la manera que se lo está poniendo, no es permitido. ¿Cómo no, es? ¿Cómo es? No, bueno, es que el guante viene así, para antes de nada, siempre la parte limpia, ¿entiendes? Y cuando te lo vas poniendo, se supone que no toques, ¿entiendes? La parte de afuera. Ah. ¿Entiendes? Eso es muy importante. No puedes estar entre una cosa y la otra y hasta esta parte así. Ves que yo estoy además que tocando la parte que se supone que se llama la parte limpia, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que además me conseguí un guante de cuatro dedos. Porque no, son... está bien. Es que yo exageré para que lo vieran y entonces lo hice más difícil para mí poner este dedo. Pero para así que me entiendes, el asunto es sostener por dentro. Por dentro, siempre por dentro. No puede estar aguantando este lado del guante, ni cuando te lo pones ni cuando te lo quites. Ahora trato otra vez, pero no tan poquito menos que lo que hice yo, que estaba yo exagerando ahí. ¿Pero ves? Ahí. Y ahora puedes meter... Bueno, ya no, eso es exacto. Y ahí está lo interesante. Cualquier detallecito de estos... Todos los detalles son importantes. ...puede generar un problema serio. Sí. La persona lleva una máscara. La persona lleva, no es este tipo de máscara y ya no es ahora el gorrito es más, habitual. Es más, como, esto también tiene una parte que se pone por como arriba. Como una capucha. Una capucha que, ajá. Y entonces encima de eso hay otra capucha que se pone encima de esto. También se quitan cualquier cosa, el reloj, las aretes que tienes puestos se quitan, cualquier cosa que puede romper. El material se quita antes de ponerse todo este equipo. Tiene puesto un par de guantes. Normalmente se pone el guante y queda por debajo de la manga del traje. El primer par, sí. Y va otro par. Otro par. Mucho más largo. Mucho más largo. Y entonces el segundo par le ponemos tape. Sí. Cinta adhesiva. Un tape, y ese tape tiene una cosita aquí para poder quitarla después, en una manera fácil, ¿entiendes? Ya, ya. Lo hacemos de una manera para poder, o sea... Menciono algo muy importante, porque ponerlo es complicado. Sí. Quitarlo también es un proceso muy difícil. Y también le faltan las botas. La persona lleva botas, y cuando se pone bota, ¿también se pone un tape alrededor? Se puede poner un tape, depende, porque hay diferentes botas que utilizamos en diferentes instantes, ¿no? Las mejores botas son unas de rubber. Sí, de goma. De goma, exactamente. Doctora, lo que hizo Nadai ahora poniéndose ella el traje sin asistencia, ¿así no se hace? No, tampoco. Todos trabajan en pares. Siempre en par. Y es más, si yo estoy ayudándola, yo me estoy fijando para asegurarme que ni un pedacito de piel
se puede ver cuando ya terminamos el proceso. Para que quede claro, por ejemplo, todo esto que está expuesto aquí sería absolutamente inaceptable si va a trabajar con una persona que está... Claro, todo se tiene que eliminar. Esto y es más, la máscara es una de las cosas que nos ponemos, es la cosa penúltima casi, porque nos ponemos la máscara y entonces los goggles y bueno, entonces el último guante y el tape. Y entonces, cuando la persona tiene todo puesto, se le revisa, cada uno revisa al otro y va mirando todos los puntos. Todos los puntos. Y si hay algún problema, lo ayudamos ante que no se vaya a ver un paciente si que hay algún problema. Para que le quede claro a nuestro público, este es un proceso que tranquilamente puede demorar 15, 20 minutos y tal vez más, porque de todas formas esto no es que si demoran 5 minutos más o 7 minutos más le va a pasar algo a la persona enferma. Esto no. En general no. Lo habitual es que no. Lo habitual es que no, pero eso también ha sido un poquito de un problema porque en algunos instantes cuando el paciente no tiene la ebola pero tiene síntomas que confunde y podemos hacer un problema del corazón, algo de eso, hemos visto casos en cual tanto tiempo poniéndose el traje y no llegamos al paciente al minuto. Entonces tratamos de, antes de empezar este proceso, asegurarnos lo mejor posible que es necesario. Claro. Doctora, y tal vez le estoy preguntando una tontería y me lo puede decir con toda tranquilidad. Si ve que es una situación de extrema emergencia, ¿se acerca a la persona posiblemente infectada sin haber tomado todas las precauciones para protegerse usted? Bueno, eso es un problema muy, muy delicado, muy, muy delicado, porque uno tiene que tener ese balance. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en África es tener equipo suficiente para tener la mayor chance a lo mejor no tenerlo todo perfecto, aunque hay otros que no están de acuerdo conmigo, dicen que de ninguna manera puedes meterte en esto. Entonces, hay un debate en eso, pero si uno se baña rápido en Clorox y todo eso después de hacer eso y después se determina y de verdad que no luce, que de verdad que se bola, bueno, es que hay muchas cosas que uno tiene que tener en consideración, ¿no? Tengo un par de preguntas más, pero vamos a hacer, me voy a escapar un momentito. Muchísimas gracias, Nadai. Y entonces, quiero compartir con ustedes también algo que se dijo sobre lo que está pasando en los aeropuertos y sobre las medidas de precaución que han aumentado en el correr de estas últimas horas. Y seguimos conversando con la doctora. If any travelers are found to have either a fever or a history of contact with an Ebola patient, then our on-site quarantine officer will respond in person and do a detailed interview of that individual, make a risk assessment, take additional action as necessary and appropriate. I want to remind people that this tool is intended to step our protection of the American public for travelers coming from the affected countries. But we are going to find people with either a fever or a contact, as we might expect, and we can expect to see that some of these patients will need to be evaluated and possibly not be able to continue immediately on their course. Doctora, me enteré en el correr de estos días, error mío no saberlo antes, lo confieso, que hay muy pocos hospitales que específicamente están preparados para cualquier tipo de emergencia de orden biológico, etcétera. Uno en Atlanta, otro en Nebraska, y ahora se está hablando de, lo están considerando, que si aparece una persona enferma, mandarla a esos hospitales que están específicamente preparados, obviamente en avión, en helicóptero, lo que sea más práctico en ese momento. ¿Qué piensa de eso? Que eso es muy buena idea, porque por supuesto, mientras que los casos son pocos y hay suficiente espacios en esos lugares que están preparados para eso, es lo que debe hacer. Pero eso no resuelve todos los problemas, porque el paciente que se enferma y no sabe lo que tiene, se va a presentar a cualquier hospital. Entonces, todos los médicos y todos los hospitales tienen que estar preparados para darse cuenta lo más pronto posible que una persona puede ser o está sospechosa para tener la ebola y entonces reaccionar de una manera adecuada para protegerse, para proteger el hospital, los otros pacientes y a sí mismo, y también hacer lo que es
ideal para el paciente y después moverlo a un lugar donde puede tener la atención necesaria. Exacto. Un ángulo adicional que tiene que ver con Cuba y con lo que primero fue un rumor. Nosotros a veces hablamos de los rumores y los identificamos como rumores, pero ahora ya hay personas que específicamente lo están diciendo, y en este caso es un médico que se llama Arnoldo de la Cruz, que ejerce en Santiago de Cuba, y tiene que ver con el personal médico enviado a África desde Cuba. Lo que se dice no está confirmado, no está desmentido, es lo que plantea el doctor de la Cruz aquí. Se comenta entre el personal médico es que de alguien contraer el ébola permanece allá aislado, y si muere allá, su cadáver o sus restos deben permanecerían unos cuantos años por allá antes de traerlo, en caso de que no se incinerasen. No sabemos, ya les digo, no ha habido un desmentido del gobierno cubano, cosa que es llamativa, pero son 72 horas, tengo entendido, que queda el virus vivo en un cadáver o algo similar. ¿O no está claro? El cadáver está repleto de virus. Tocar un cadáver que tiene la ébola, igual un cadáver humano que de un animal que tiene la enfermedad, es muy peligroso. Y el tiempo que está activo el virus en ese cadáver depende en varias condiciones: la temperatura, humedad, etcétera, etcétera, muchas cosas. Cuando escucha esto, y por supuesto, ya hemos puntualizado, no tenemos claro qué hay de cierto, qué no hay de cierto, pero es realista pensar, si se muere el doctor o si se muere la persona, que no traigan su cadáver por mucho tiempo, porque tengo entendido que lo que se hace es que se quema el cadáver. O se puede enterrar también, pero en la manera que los enterramos es que tenemos un protocolo que lo ponemos en un shroud primero y después en un saco de una pulgada, por todos lados con un zipper, y después otra vez en otro saco también de una pulgada, y eso un zipper. ¿De una pulgada de hueso? O sea, sí. Casi sí. Como una pared, digamos. Sí. O sea, que es una protección enorme. Una protección enorme, sí. Un detalle adicional de algo que me mencionó antes del programa que me resultó impresionante también, el costo de un equipo, de un traje completo de protección de los que se utilizan en África, me dijo que estaban en el entorno como de los $100. $100 en África, y eso no es el traje que se usa aquí, porque aquí se usa mucho más equipo y cuesta mucho más. Y en Nigeria me decía que el ingreso anual promedio es como $1,100. Sí. O sea que como $90 mensuales, o sea que es un costo enorme, un traje de $100. Y no se cambia todos los días, sino que a veces más de una vez por día. Cada vez que entras y sales, tienes que eliminar el traje. Y eso puede pasar 2, 3 veces o más en un día. Sí. Increíble. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Aprendemos mucho con usted. Vamos a un paréntesis. Al regresar, nos vamos a la guerra contra el terrorismo. Hay novedades en Siria, hay novedades en Irak, y hay una novedad indignante, porque el grupo ISIL dice que están apoyados en la ley islámica para capturar mujeres y utilizarlas como esclavas sexuales. Este programa es...